¿Cuáles son los trucos psicológicos para captar e influir a otras personas? Primero, acuérdate siempre que lo que tratamos de hacer es unir, no conquistar. Una persona que trata de conquistar tiene intenciones distintas. Yo quiero influenciar a alguien, yo trato de unir, trato de adquirir conocimientos para unirnos. Primero hay una motivación personal. Entendé los deseos y valores de esa persona. La historia de Benjamin Franklin acá de Pensilvania, yo vivo acá en Pensilvania, dice, le pidió el libro a una persona que no se podía comunicar, que no había mucha muy buena relación. Entonces le pidió un libro, lo leyó en una semana, le hizo una nota, se lo entregó, le dijo muchas gracias. Ahí hubo un intercambio, él le agradeció, entonces la otra persona dice, mira vos qué bien, Benjamin me lo pide y a la semana me lo devolvió. O sea que hubo esa interacción y, oh, ¿qué otro favor te puedo hacer yo ahora a vos? Yo te debo un favor, entonces él quería hacerle un favor, quería entrar en contacto con él. Eso es uno. Pero analicemos el cómo. Eso te va a enseñar a poder utilizarlo siempre. Entonces, primero la motivación personal. Fíjate los deseos, ¿no es cierto?, y los valores de esa persona. Analiza, trabaja en eso. Y después fíjate en la capacidad personal, ¿no es cierto? ¿Qué capacidad tiene para generar habilidades? ¿Cuáles son las nuevas habilidades que esa persona tiene? Yo siempre tengo que analizar con la persona que voy a negociar y voy a trabajar es la parte personal, la parte social y la parte estructural. Si yo logro analizar estos tres elementos, como estoy analizando la primera parte, la parte personal, yo voy a poder influenciar. Pero yo no puedo influenciar a una persona y pedirle que haga algo cuando las habilidades de esta persona no son apropiadas. Entonces tengo que ver eso, los valores, los deseos y las habilidades que tiene. Eso es la parte personal. No te olvides. Cerremos ahí, la parte personal. Vamos a la parte social, ¿no es cierto? La social, la parte, la presión de los compañeros, la presión de los vecinos, la presión de la familia, la presión de que. Entonces eso genera. En la parte social, ¿no es cierto? Hay una motivación. ¿Por qué? Porque mi padre, mi madre, mi vecino, esto, eso, hay algo ahí alrededor mío que está generando eso. No te olvides, ¿no? Es clave. Y en mi libro, Nunca temas negociar, yo voy más a fondo en todo eso. ¿Cómo podemos entender? Porque cuando estás negociando, la contraparte debe ser la persona más importante de la mesa. En eso. Tus intereses son más importantes que los de él, obviamente. Pero cuando estás negociando ahí, te digo, está en Amazon, es bárbaro este libro, te va a llevar 4 horas leerlo. Y tienes más de 100 preguntas, tiene un cuestionario, 7 casos prácticos. Es para la práctica, para ejecutivos en práctica. Entonces, la motivación social. Después vamos a la capacidad social, ¿no? Porque yo puedo estar con la presión de mis compañeros, pero ¿qué pasa con esto? ¿Yo pido ayuda o yo lo hago todo solo? Cuando voy a negociar, ¿pido ayuda? Cuando estoy negociando, ¿te pido ayuda o quiero hacerlo solo? ¿Agarro todos los desafíos solo? Entonces, eso tenés que estudiarlo, tenés que plantearlo, tenés que pensarlo. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo manejarte en esas cosas? Siempre, la parte social tiene que ser, ¿cierto? Todos los compañeros, toda esa presión social que ayuda, que te motiva, no solo presión mala, y el apoyo, ¿no es cierto?, versus lo haces solo. Eso es la parte, hablamos de la parte social, personal, y vamos a la parte estructural, que esto es interesantísimo, porque mucha gente se pierde de esto. La parte estructural, me motiva a mí la parte estructural cuando yo veo que hay una recompensa por lo que hago. Cuando nosotros trabajamos más fuerte y ganamos más dinero, hay una recompensa, hay un sistema de recompensa que está facilitando, que me está ayudando, que yo esté motivado, a que vos me estés influenciando. Si yo te estoy influenciando a que hagas tal cosa, yo te estoy persuadiendo, no para conquistar, sino para unirnos. Entonces, ahí está el secreto de que tenés que buscar esa parte. Yo te digo, te recomiendo siempre. Utiliza esto, empática historia persuasiva, vas a comprender, planear y cerrar. Eso, todos los detalles está en mi libro, pero la parte de estructura, si vos tenés una estructura clara cuando estás en una negociación, vos te vas a dar cuenta que el sistema de recompensa, que sería el resultado, no es tan importante como seguir el proceso. Y es uno de los, son las grandes verdades que muchos negociadores no se dan cuenta y ellos se pierden durante el proceso. Te aconsejo, seguí el proceso. Podés ver otro
videos de esto donde expliquemos más la empática, historia persuasiva, para seguir ese proceso. El sistema da recompensas. Yo te estoy influenciando a que sigas un proceso que dé recompensas, ¿no es cierto? Porque te va a ayudar mucho. Y después está ¿no es cierto? ¿Cómo el entorno produce acción? Si tu entorno no está ordenado, si tu entorno no es claro, si la metodología de negociación tuya no es simple, no vas a poder generar estos trucos psicológicos para ayudar a una persona a que cambie. Estamos buscando justamente que si yo quiero influenciarte, ¿no? Yo tengo que buscar, tengo que seguir un proceso, tengo que entender eso. Esto es clave, comprender, planear y cerrar. Es clave para todo negociador, pero fundamentalmente para una persona que está tratando de influenciarme, está tratando de usar estos trucos. Y estos trucos son la parte personal, la parte social y la parte de estructura. Acuérdate, la parte personal, los deseos, las habilidades. La parte social, quién está alrededor mío, pido o no ayuda o lo hago yo solo. Y la parte estructura, no sé, el sistema de recompensas, el enfoque, todo esto lo puedes encontrar en Influencer, en este libro, y también mucho más sobre esto acá en Nunca Temas Negociar. Algo, yo quiero influenciar, quiero ser una buena persona, escucha para ser escuchado. Te vas a dar cuenta cómo la otra persona se da cuenta enseguida y te va a escuchar. Busca el tema de ser ambicioso. Lo planea en tu proceso, en el proceso de comprender, sea ambicioso con tus objetivos y en el proceso de comprender, la persona se va a dar cuenta, se va a dar cuenta que tenés esos objetivos ambiciosos. Yo te comentaba lo de Benjamin Franklin, cómo pedir un favor para después deberle un favor y darle el nombre propio, eso es otro de los trucos, un truco muy bueno. Y yo quiero que, ¿por qué es? Porque el deseo de él es que vos se lo digas bien, esté ahí, vos como lo estás apoyando a él, si alguien te dice el nombre de una persona que está más cerca tuyo, el entorno cambia, el entorno está más claro de que vos ya sabes mi nombre, está esa magia de que a todos nos gusta que alguien diga el nombre bien o nos nombre, no nos sé bien. La adulación es otro de los trucos, pero la adulación surge y funciona únicamente cuando es sincera, cuidado. Hay gente que comete el error en esto. Lo clave de acá es que yo quiero que vos comprendas esta parte. La empática historia persuasiva. Vas a tener la parte personal, social y la parte estructural. Si querés influenciar a alguien, nunca te olvides que están esos tres niveles. No trates de persuadir a alguien únicamente con trucos psicológicos, sino utilizar los trucos psicológicos comprendiendo que la persona está en la parte personal. ¿Cómo está? En la parte social, ¿cómo está conectada? ¿Cómo está? Y en la parte de estructura, ¿qué estructura tiene? Fíjate en la parte de estructura, el sistema de recompensa, el cambio de entorno, cómo pedir las cosas para que tenga acción. Analiza todo eso y fundamentalmente te invito a que bajes la hoja de preparación, porque en toda negociación tenemos que prepararnos. La preparación nos facilita todo tipo de negociación. Si vos te preparás con estas 10 preguntas, son simples, pero te van a ayudar a entender más a dónde estás vos, qué es lo que vos necesitas, qué es lo que vos querés. Tenemos que siempre, siempre, siempre buscar ese método que me ayude a mí, como la empática historia persuasiva, que me ayude a mí a comprender más, a trabajar más. Lo puedes ver acá, ¿no es cierto? Acá abajo, lo puedes ver ahí, ¿cierto? La necesidad, trabajar el problema. Buscar el dolor del otro. La persona que descubre tu dolor es la persona que va a poder pedirte lo que él quiera. Hacer una propuesta y pedir como lo utiliza el método de Harvard, ¿no? En el método de Harvard trabajamos con esto. Hago la propuesta que sea legítima, que tenga que sean las opciones que hemos contemplado. Y después de ahí, al cerrar. El cerrar el resultado. Todos comparamos. Yo ahí te muestro los resultados comparando para hacerte que vos psicológicamente compares. Estos son los mejores trucos psicológicos. El cerrar este es uno de los mejores trucos psicológicos. Yo hago que vos compares, hago que vos tengas miedo y hago que vos estés contento. Puedes decir, ¿cómo? Claro, el resultado es que compare. Es un truco psicológico. Si yo hago que vos compares con algo que yo quiero que vos compares, que vos me compares a mí, eso me va a beneficiar a mí. Yo hago que hay miedos, nunca temas negociar. El libro este,
Justamente porque los miedos son los factores claves de toda negociación. Y escribí La Victoria, es de William Ury. Escribí La Victoria es cómo yo puedo mostrarle al otro que realmente logró un excelente, excelente acuerdo. Cuando estás en una negociación, no pienses en seguir a la contraparte. No pienses en que el grupo te va a dirigir. Lo que tienes que pensar es cómo vos vas a dirigir. Y dos palabras que la gente a veces le molesta, que es el control y es el liderar. El control porque quiero que te sientas en control, quiero que estés trabajando en el control. Liderar porque las cosas las tenés que tener claras desde vos primero. Primero empieza la claridad empieza por vos y después la transmitimos. Por eso tenemos que ver cómo liderar. Y el hecho de tener que liderar es un hecho de que te hace pensar, que te hace trabajar en cuáles son las mejores formas de trabajar en eso. Te voy a dar varias ideas, pero yo sé que mucha gente dice, bueno, yo estoy negociando con esta gente, no es tan importante, porque en realidad lo que yo quiero, no, en toda negociación, dos cosas, quiero que tengas control, que no cedas el control, que veas, que negocies las condiciones, que negocies todo de cómo se va a negociar. Escúchame bien, vas a negociar, vas a trabajar en la forma en que se va a negociar, la forma en que vas a obtener los acuerdos, la forma en que vas a vender, la forma en que vas a trabajar. Y liderazgo, porque el liderazgo cuesta. Liderazgo es cuando invertimos tiempo en estar preparado, es cuando invertimos tiempo en saber. En mi libro, Nunca temas negociar, te muestro, hay un capítulo entero donde explico por qué es tan importante este tema del negociar y cómo te va a ayudar a ser un mejor ejecutivo, un mejor miembro de una familia, mejor en todo. ¿Por qué? Porque nos ayuda. Déjame que te muestre, toma nota de esto. El punto uno es la preparación, ¿no? La preparación es algo táctico, no estratégico. Estratégico es hacia dónde querés, qué querés lograr, ¿no? Ese es el objetivo final. Pero no nos vamos a focalizar en el objetivo final, en lo que queremos. Nos vamos a focalizar en la parte táctica. Y la preparación es el primer paso. El segundo es las reglas. ¿Hay una regla que tengas que tener? ¿Algo que tenemos que respetar? ¿Algo que no vamos a respetar? Porque muchas veces, si no respetamos, si no nos hacemos respetar en las reglas, después se complica la cosa. ¿Por qué se complica? Porque alguien no te va a estar respetando, no va a estar mostrando las cosas o se va a ir por las ramas y eso perjudica. Otro punto, y quiero que tengas control, que lideres, es quién toma nota. ¿Cómo estás tomando nota? El tomar nota, o los minutes, como se le dice, ¿no es cierto?, en las reuniones acá en Estados Unidos, es fundamental de que sepamos que nosotros estamos en control y estamos trabajando para obtener eso. Otro tema que quiero que tomes nota es los datos. Los datos, hay datos, hay estadísticas, hay gráficos que nos sirven en toda negociación. Pero fíjate, acá estratégicamente yo quiero que vos diferencies esto. Los datos del mercado y los datos de tu compañía o de la compañía con la que estás negociando. Los datos del mercado van a persuadir muchísimo más que los datos de tu compañía. Si vos podés obtener, si vos podés trabajar con datos del mercado, eso sí va a persuadir, eso va a mostrar distintas inclinaciones y va a ayudar a que puedas dirigir tu negociación en un mejor camino. Un punto que quiero aclarar en esto, cuando uno tiene muy buenos datos del mercado, los datos de tu compañía, que esos son más fáciles de buscar, porque uno tiene muy buenos datos del mercado, es cuando uno más fácil pide, porque pedir es un elemento clave en toda negociación y nos olvidamos de que vamos a pedir porque creemos que la persona sabe lo que nosotros queremos, sabe esto, sabe lo otro y lo damos por entendido. Eso es un gran error, no des nunca por entendido y cuando des buenos datos del mercado, vas a estar educando y vas a estar persuadiendo, vas a estar influenciando a tu contraparte. Y eso te ayuda a que pedir sea mucho más fácil, ¿no? Eso nos da siempre. Y este es el último punto de estos
pequeños puntos para que controles tu negociación, que toma nota de esto, es comenzá primero, hace tu oferta en real estate. Un ejemplo, en real estate, ¿quién hace la primera oferta? El que vende. Me dice, ¿pero cómo? Y sí, porque el que vende está diciendo, quiero tanto por mi casa. Entonces, vos venís, haces todo el due diligence, estudias, analizas todo y das una oferta, que puede ser igual, puede ser menor, puede ser mayor. Entonces, el que da la primera oferta, el que se mueve primero, el que comienza primero, tiene una ventaja, se le llama el anclaje. Va a anclar el acuerdo en un número, va a anclar el acuerdo en una cantidad. Acá en el libro, en Nunca Temas Negociar, hay una parte donde yo te muestro por qué y te muestro los distintos puntos de que tenemos que educarnos, tenemos que prepararnos. Bájate la hoja acá abajo está la hoja de la preparación, son las 10 preguntas más importantes que todo negociador debe hacerse antes de ir a una negociación. Baja esa hoja. Y en la preparación te vas a dar cuenta que una persona bien preparada, una persona que sabe cómo pedir primero, ¿no? Y la primera oferta, ¿no es cierto? La primera parte es estratégica, porque estás haciendo que la persona vea un número, vea, ¿no es cierto? Si vos quieres vender el auto y le pedís 20 mil, ya la persona tiene que bajar ese precio. O sea, si estás comprando y pedís 5 mil, le ofreces 5 mil, ya le haces tu primera oferta y la persona tiene que moverte de 5 mil a 10 mil, a lo que él quiera, o lo que se quiera. Entonces, siempre, la mejor forma de esto es a través de la empática historia persuasiva. La empática historia persuasiva es un sistema que está acá, una metodología, que son 7 pasos sencillos que te ayudan a pensar como pensaría tu contraparte. ¿Por qué? Porque mi contraparte es la persona más importante en la negociación. Mis objetivos son los más importantes, pero la persona más importante es tu contraparte. ¿Para qué? Para poder escucharla, para poder prestar atención, para poder utilizar estratégicamente empatía y descubrir, si yo descubro lo que el otro quiere, yo tengo liderazgo en la negociación. El liderazgo no comienza por la persona que habla más, el liderazgo no comienza por la persona que habla más fuerte, la persona que grita, no tiene nada que ver. El liderazgo está en la forma estratégica que plantees tu negociación. No te olvides, Nunca Temas Negociar, hay un capítulo entero que yo quiero que volvés. ¿Para qué? Para que en la empática historia persuasiva, en el cuarto paso, es cuando nosotros actualmente estudiamos cómo pedir, estudiamos cómo hacemos eso. Y es parte del liderazgo. Liderazgo está, el control está en eso. Si puedo pedir antes de saber, porque yo sé que quiero partir, no va a ser bárbaro, pero no pidas si no estás preparada. No pides, porque eso es un error. Mucha gente que hablar por hablar te va a costar muchísimo, ¿no? Es el peor error. Pero hablar sabiendo hacia dónde vas, sabiendo qué margen tienes. Así, por ejemplo, que quieras obtener 8,000. Y entonces tu primera oferta, bueno, puedes abrir con 11,000, puedes abrir con 12,000. Para bajar el tiempo, se dice siempre. Puedes hablar con 10,000, pero siempre tenés que marcar eso. El que no marca, el que no lidera, después se arrepiente. Por eso, si abrís con 8,000, pero ten cuidado que te van a ofrecer 6,000. O sea, hay toda negociación, tenemos que darnos ese espacio para el regateo, ese espacio para acomodarnos, ese espacio para esa flexibilidad de decir, bueno, yo te doy esto, pero te pedí tal cosa. O decirte, mira, yo te quiero dar 6,000 porque esto, yo no lo quiero. Y vos me decís, no, bueno, pero eso está dentro de cosas, ¿qué voy a hacer yo con eso? Bueno, pero yo ya lo tengo, ¿no? Siempre hay algo. Por eso es fundamental darnos cuenta que primero el dinero, el número no es todo. Tenemos que analizar bien lo que quiere mi contraparte, analizarla como lo quiere. Por eso, empática, historia persuasiva. Buscarlo acá, son los siete pasos. Y no te olvides que una forma de descubrir, de liderar, hay veces tenemos que descubrir alternativas a este liderazgo. ¿Cómo lo logro? Muchas veces yo puedo decir, yo puedo hacer
bla, bla, bla. ¿Qué voy con esto? Yo puedo hacer la agenda si quieres. O sea, ahí yo te insinué, si eso te ahorra tiempo, yo puedo hacer una agenda, poner un par de cosas y te mando. Entonces la gente dice, bueno, dale, no te olvides. Control y liderazgo en todas tus negociaciones. Inicia siempre. Busca tener ese control. Busca que la empatía exterior persuasiva es los pasos que tenés que hacer. Los sigas. No sigas el resultado. La gente que peores resultados tiene, la gente que genera ansiedad siguiendo, buscando resultados. Lo que tenés que buscar es seguir tu proceso, tener el mejor proceso de negociación. Debemos crear más valor para nuestra sociedad. Déjenme que les comparta un artículo de esta revista, The New Model for Ethical Leadership. Bueno, este es el nuevo modelo para la parte ética. Este es de Max Bassermann, profesor de la Universidad de Harvard. Y debemos tratar de dejar esas reglas simples, ¿no es cierto? Es decir, no mientas, no hagas trampa. Y los gerentes nuestros, los líderes, vos, yo, tenemos que estar más preocupados para generar mayor valor en nuestras sociedades, ayudar más a nuestra comunidad. Eso es muy importante. Por ahí, como que no nos preocupamos tanto porque nos vean bien, pero no empujamos, no estamos ayudando. Y esto es espectacular, este artículo, porque yo lo conozco, Max. Y si hay alguien que sabe más sobre eso de mentir y no hacer trampas y eso, tiene un libro espectacular de Blind Spot, que es brillante, ¿no? Entonces, es importantísimo que nosotros como negociadores, como líderes, veamos que la información puede ir variando, ¿no es cierto? Y las decisiones nuestras tienen que justamente estar para que todo lo que hagamos, las contrataciones, todo, esté generando mayor valor a nuestra sociedad, a nuestra empresa. ¿Qué pasa cuando no le estamos agregando valor? Cuando estamos tan preocupados porque, por estas reglas. Y no estamos ayudando a quién debemos ayudar, ¿no? La creación de valor requiere que nuestros gerentes empiecen a confrontarse, empiecen a levantarse y decir, bueno, valor es ético, pero quiero que todo lo ético tiene que ayudar a nuestra sociedad. El valor tiene que estar. Es ético que las empresas generen utilidad, totalmente. Pero tenemos que generar utilidad, pero más importante es que esa utilidad sea beneficiosa para nuestra sociedad. Entonces, el libro este, Think Fast and Slow, de Danny Kahneman. Bueno, este libro explica que hay dos sistemas. El sistema 1, que es el sistema intuitivo. Yo, donde yo soy intuitivo, yo tomo acciones rápidas. Pero está el sistema 2, que es más deliberativo. Lo pienso, lo estudio. Hay dos sistemas de pensamiento. Pero dice, pero también tenemos que hacer un paralelo, tenemos que hacer un sistema paralelo, ¿no es cierto? Decisiones éticas de cómo estamos ayudando nosotros a la sociedad. ¿Cuál es la creación de valor a la sociedad? Ese es fantástico, este artículo. Quería compartir cuáles son los puntos más importantes que él discute y cómo nos estamos dando cuenta que tenemos un sistema paralelo. Tenemos un sistema paralelo de toma de decisiones éticas. Y esa ética tiene que ser para vos y para mí, que somos líderes, tiene que ser de cómo estamos dando valor a la sociedad, cómo estamos construyendo una mejor sociedad. Hay que dar valor, hay que ayudar a la sociedad. Los gerentes deben dejar de preocuparse tanto, ¿no es cierto?, por bueno, a ver cuáles son las reglas y empezar a ver, ok, pero ¿qué es el valor que le estamos dando a nuestra sociedad? ¿Cómo con nuestras decisiones podemos ayudar a otros? ¿Podemos hacer que otros crezcan? Fíjense lo que dice Carnegie Mellon Andrew Carnegie dio 350 millones. ¿Por qué? Porque él decía, yo aprendí todo con otros libros, entonces tengo que ser generoso con eso. Y bueno, la información es lo que ayuda a crecer. Cuando yo llegué a Estados Unidos, no sé si muchos de ustedes saben mi historia, no tenía un peso. No tenía nada. Fui a la Universidad de Harvard a través de un arreglo que hizo la Universidad de Manchester en Inglaterra. Pero me costó mucho, pero
lo más importante fue lo que iba aprendiendo y cómo iba trabajando. Y la perseverancia, ¿no? Y las ganas de ser líder y las ganas de seguir aprendiendo. De una revista que salió, y estos son los puntos más importantes. Tenemos que preocuparnos, tenemos que utilizar qué es la tecnología, de qué forma podemos estar dando, podemos estar ayudando, destrabarnos, dejar tantas reglas, destrabar esa cabeza y empezar a ver qué es lo que realmente la sociedad necesita. Y sí o sí, trata de leer este artículo. Creo que hoy en día debemos preocuparnos por generar valor en nuestras sociedades, ayudar a nuestra comunidad. La ayuda a nuestra comunidad es lo que nos hace la diferencia. Pablo Linswein, el Instituto de Negociaciones acá en Estados Unidos, para todos mis hermanos y hermanas hispanas y que hablan español en todas partes del mundo. Les recomiendo la revista, obviamente, Harvard Business Review, se los recomiendo muchísimo. ¿Qué tienen en común los mejores líderes, ¿no? La negociación es algo extraordinario, pero lo mejor que tiene todo líder en común son, lo primero es que ellos desarrollan el valor. Acuérdense de eso, desarrollan el valor, desarrollan la humildad, desarrollan la empatía, la persuasión y la sociabilidad. Tomen nota de esto. Tenemos que desarrollar valor, humildad, empatía, persuasión y sociabilidad. Estos puntos son fundamentales para convertirse en un líder, para tener la eficiencia, ¿no es cierto?, de poder luchar en todos esos momentos de tragedias personales, en los que todos hemos tenido, en los que todos lo vivimos. Por eso un buen líder es una persona que sabe negociar, que sabe trabajar en esos momentos. Por ejemplo, Abraham Lincoln sufrió una falla, después de una falla electoral, sufrió una depresión, ¿no? Una gran depresión, y mucha gente no lo sabe a eso. Theodore Roosevelt, también él, después que la madre y la esposa murieron, se desapareció en su estancia por 2 años. O sea, esa gente sufrió momentos claves. Entonces yo te pregunto, ¿estás sufriendo alguna tragedia, algún momento drástico? La mayoría de la gente, ¿no es cierto?, la respuesta es sí. Después de lo que tuvimos con la pandemia, a todos nos ha dado esos momentos muy difíciles, ¿no? Pero bueno, los mejores líderes y salen de esos momentos. Ellos tuvieron un momento muy duro en la vida. Puede durar un año, puede durar 2 años, 3 años. Yo me asombraba cuando lo leía. Es fundamental que estudiemos y que analicemos cómo otras personas han logrado superar eso, ¿no? El tema es muy fácil creernos víctima. Yo te pregunto, ¿cuántas veces te has pensado víctima? ¿Cuántas veces has dicho, oh, bueno, yo no tengo eso? Déjame te cuento un ejemplo mío. A mí mucha gente me dice, sí, bueno, tuviste mucha suerte vos porque te fuiste a Estados Unidos justamente en un momento bueno. Yo creo que no hay ningún momento bueno o malo para abandonar tu familia. No sé, ¿qué pensás vos? Cuando uno deja su país es muy duro. O sea, no es que yo tuve suerte en dejar mi país. Me tuve que ir por una cuestión de la profesión, por una cuestión de estudio. Y bueno, Estados Unidos me trató muy bien, me quedé acá. Pero son momentos muy duros, son momentos uno extraña muchísimo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que aprender, ahí es donde realmente se aprende. Es muy importante leer y fundamentalmente ver y entender cosas que las podemos poner en la práctica. Todos los martes hablamos de un libro, un bestseller, y lo que les digo es cómo nosotros podemos aplicar eso, cuáles son los puntos que podemos aplicar a la vida real. Y también les digo, por favor, si no están en los VIP, ya no hay tantos lugares para el VIP, ¿eh? Búsquenlo acá. Los VIP es un grupo aparte que nos reunimos después del Masterclass para ir más de lleno, ¿cierto?, y ayudarnos mutuamente. Porque en estos grupos son más de 100, 200 personas. Pero bueno, la gente que supera las crisis, esos son los ganadores de la historia. Siempre tenemos que recordar eso. La gente que supera la crisis. No hay nadie que no tenga crisis. Eso es lo que siempre queremos, ¿viste? Siempre creemos que esta persona tiene tal cosa o este tiene tal otro porque ellos no tienen crisis, ¿o no? Como que la crisis es únicamente para mi país, para mi ciudad, para esto. Pero no es así,
No es así. Nos engañamos y no nos damos cuenta que todos tenemos crisis, que la crisis está en todos lados. O sea, tenemos que aprender a cómo podemos luchar en esas crisis. Así que no te olvides, todos los martes acá en el Masterclass vamos a estar hablando sobre un libro bestseller. El valor, la humildad, la empatía, la persuasión, la sociabilidad. Esas fueron las características de los grandes líderes, los grandes presidentes de los Estados Unidos, los presidentes que lograron pasar, ¿no es cierto?, los momentos de mayor turbulencia en los Estados Unidos. Y esas fueron las características. Y muchas veces queremos, bueno, ¿cuáles son los hábitos que tengo que cultivar? ¿Cómo puedo ser un mejor líder? ¿Cómo puedo ganar más influencia? ¿Cómo puedo ganar más amigos? ¿Cómo puedo ganar más dinero? Y bueno, de nuevo, desarrolla valor. El coraje del que hablamos. Y nosotros lo trabajamos en el Instituto de Negociación, lo trabajamos en VIP, lo trabajamos en los cursos. ¿Cómo desarrollar más valor? Ese coraje que nos hace falta. ¿Cómo desarrollar la humildad? Porque la lectura te da humildad. La educación te da humildad. Porque muchas veces el problema está en que no es que yo no sea humilde, es que me estoy expresando mal con la otra persona. Y la otra persona se siente mal en la forma que yo se lo he dicho. Ahí está el secreto. El secreto está en que nosotros tenemos que trabajar para que el otro se dé cuenta de que la humildad nosotros la tenemos. Utilizar empatía es algo simple, pero mucha gente se equivoca en el momento de utilizarla. Vos distinguís la diferencia entre empatía y simpatía. Simpatía es algo que no cae tan bien como la empatía. La empatía es algo de yo te entiendo, yo te escucho. No hace falta que sienta tu dolor. Eso no es empatía. Muchas, por ahí algunos piensan que empatía es sentir el dolor del otro y no. Pero es comprender esos sentimientos, comprender y saber escuchar bien. Si no estás construyendo confianza, si no estás construyendo un equipo, vas a ser vulnerable en todo emprendimiento, en todo lugar donde estés liderando. Como líder, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Estamos apagando incendios, viendo qué pasa con el otro, qué pasa. Y eso es uno de los problemas. Veamos cuáles son los puntos que nos van a ayudar a movernos de lo que todo es urgente, de lo que es importante. Porque lo urgente muchas veces no es importante. Fundamentalmente cuando estamos negociando. Acá en mi libro Nunca Temas Negociar, te voy mostrando cuáles son las estrategias, los pasos para hacer una negociación donde los resultados se van a ir dando a medida de que vos le pongas esfuerzo, pero que sigas el proceso, no te estanques en los resultados. Y tenemos que solucionar esto. No podés estar siempre buscando lo que es urgente. Trata de pensar cómo puedo dejar de apagar incendios y empezar a pensar en qué va a construir confianza, en qué voy a construir equipo, en qué voy a construir un mejor networking. ¿Network para qué? Para crecer. Es una historia de un gerente de la planta Bimbo que estuve haciendo el coaching, estuvimos trabajando durante un año y medio. Y bueno, y era el típico, bien, bien eficiente, pero el típico que apaga incendio. Totalmente. Pero se ha dado cuenta que un poco todo el respeto que él tenía venía dado por el título de él. No venía dado por la influencia que él generaba. Sus negociaciones venían como se aceptaban o no en base a el poder que tenía de arriba, no el poder que él inspiraba. Entonces empezamos a trabajar en eso. Esta historia creo que tiene mucho y parece muy difícil decir, bueno, pero yo siempre voy a tener, mi empresa siempre tiene, este y esta persona siempre me tiran cosas. Pero vas a ver que una vez que uno construya estas tres cosas, uno puede manejar, uno puede controlar eso y dejar que, si bien van a venir cosas urgentes, las cosas urgentes se van trabajando y ya va a haber otras cosas que ya has estado trabajando y se van acoplando. El primer tema que quiero que veas es construir confianza. Como base de todo, quiero que te preocupes en construir cómo vas a construir vos confianza para generar mayor influencia, para como líder hacer que la influencia tuya sea
sea parte de todos los otros. ¿Y qué es lo que tenemos que mostrar para generar confianza? Primero de todo, te recomiendo, si no lo tenés este libro, bájalo, está en Amazon, compralo en Amazon, te lo van a entregar, está en todas partes del mundo, se está vendiendo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque te ayuda a cómo interactuar con esta gente, cómo interactuar con cualquier persona, pero fundamentalmente cómo no tener ansiedad, cómo la parte mental tuya tiene que estar preparada para no tener ansiedad al resultado, sino tener ansiedad a seguir un proceso, que ese proceso te guíe. Y construir confianza es un proceso. Puedo destruir la confianza en un segundo. Yo puedo destruir la confianza contigo en un segundo, pero ganarla no es un segundo. Yo puedo cometer un error, puedo hacer esto, lo otro, donde vos no vas a tener nunca más confianza, pero ganarla no va a ser un segundo, sino van a ser varios meses. Entonces empecemos a trabajar. ¿Qué es lo que yo quiero, Kikoso? Que muestres competencia. Mostrar competencia, mostrar sabes dónde hacer las cosas, cómo hacer las cosas, pero también mostrar buenas preguntas. Acá tenés 110 preguntas para negociaciones y charlas. Te vas a preparar. Esta hoja está acá abajo, esta hoja del Instituto de Negociación está acá abajo, la puedes bajar. Son las 10 preguntas más importantes que cualquier persona tiene que contestarse cuando va a una reunión. No es solo que vas a negociar, pero en una reunión, yo quiero que vos entres a una reunión para mostrar competencia, mostrar lo que querés, mostrar qué es lo principal que tenés que lograr, qué es lo secundario, qué estás dispuesto a dar, etcétera, etcétera. ¿Qué problema van a resolver? Todas esas preguntas están acá. Bájala, ¿no es cierto? Y también, obviamente, con el libro tenés acceso a un curso donde yo te explico cómo llenarlas y, obviamente, cada uno de los pasos acá. Entonces, construir esa confianza, punto número uno. Segundo, quiero que construyas tu equipo. Empieces a trabajar con tu equipo. ¿Cómo vamos a hacerlo esto? Yo quiero que vos busques gente que comparte valores contigo y resalte esos valores en la charla, en esto. Charla y digo, mira, me interesa mucho tal cosa, qué bueno esto, sí, somos iguales en esto. Trata de conectar en similitudes con la gente. Uno de los grandes errores es cuando la gente trata de buscar diferencias. Cuando tratamos de buscar diferencias, nuestro subconsciente se focaliza en esas diferencias y eso no te va a ayudar. Busca similitudes, hace tal cosa, los hijos van a hacer esto, es emprendedor, le gusta tal otro, la señora hace esto, los hijos. Busca similitudes que eso te ayude. Y cuando encontrás esas similitudes, empezá a delegar para que haya otra gente que trabaje con vos en eso. Pero hay gente que se demora mucho en delegar y no forma un equipo. Forma el equipo delegando. Es clave eso. Por ahí no nos damos cuenta la importancia que tiene. Pero como ser este ejecutivo de la empresa Bimbo en California, era algo para él. ¿Viste? Era algo como venía de arriba el poder que tenía, pero empezó a construir poder, empezó a construir confianza, empezó a construir su equipo, que su equipo lo invitaban los fines de semana, ¿no? Lo invitaban los fines de semana, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y se armó un equipo muy, muy bueno y eso es lo que tiene. Ese es un liderazgo muy, muy fuerte que tiene, ¿no es cierto? Y que da gusto y confíen en ellos. Se delega, pero la resolución de conflicto es mucho más rápido porque hay ese interés en común de mantener, de preservar ese entendimiento. Seguí avanzando porque es la mentalidad nuestra la que nos hace ganar las negociaciones y nos hace determinar quién va a obtener el ganar-ganar. Sos vos el responsable de que el otro gane-gane. No se da el ganar-ganar porque la gente quiere distribuir dinero, regalar cosas. El ganar-ganar se da cuando vos peleas tu ganar-ganar. Cuando vos te preparás en una negociación. Ahí se dan los ganar-ganar. Y el tercer punto que quiero que construyamos es construir networking. Construir tu network. Dependemos de un soporte afuera del grupo. Yo quiero que vos veas las necesidades futuras y trabajes con ellos, pero no solo con tu gente, sino con
La gente de tu grupo que puede conocer, que puede traer gente importantísima a tu grupo, gente que da valor, gente que genera ayuda. Esos son los puntos más importantes para generar una actividad de liderazgo. Lideremos, lidera tus negociaciones, lidera tus reuniones. No dejes que otra gente las lidere. No dejes eso. Eso es muy importante para vos. Y yo quiero que veamos ya mismo otro video sobre la empática historia persuasiva, en cómo trabajar, ¿no es cierto? Cómo trabajar para entender, ¿no es cierto? El proceso. El proceso es mucho más importante que, en realidad, lo que nosotros muchos creemos el resultado. El proceso es mucho más importante. Este proceso tiene 7 etapas. Quiero que veamos ya mismo el video de empática historia persuasiva. ¡Vamos ya!